Bueno, tuvimos un llamado por teléfono que se había caído un caballo a un pozo, en la cual cuando llegamos acá al lugar del hecho, o sea, se encontraba en un pozo negro, más o menos una profundidad de 2 metros, en la cual era imposible sacarlo a mano, en la cual tuvimos que recurrir a la municipalidad que los prestó la retroexcavadora para poderlo levantar hacia arriba, para poderlo lograrlo sacarlo. ¿Qué cantidad de personal participó en este operativo? Buenas tardes, mi nombre es Alberti André. Trabajamos una dotación de 7 bomberos, con gente que tuvo que sea un central por las necesidades que necesitamos, que en el caso de este, la pala, como no podemos nosotros comunicar con ellos, ellos lo hacen apoyo logístico de pedirle realmente que necesitamos. En este caso que queda un pozo que va a quedar abierto y que estamos en un lugar en donde hay muchos niños, ¿se trabaja con un poco de prevención? ¿Se habla a los vecinos para que se marque o se tape este pozo? Y bueno, ahora estaba el señor Lucero con los personal de ley, estaban tratando el tema ese, cómo van a hacer con el tema del pozo, si conseguir una chapa o algo para poderlo tapar, porque eso queda ahí, es un peligro, digamos, para los chicos principalmente. ¿Era muy profundo el pozo? Y más o menos unos 2 metros, 2,5 metros. O sea que tuvimos suerte que no fue una persona la que cayó ahí. Exactamente, porque por ejemplo un pozo de 2 metros, ahí si se llega a caer un chico, no creo que se escuche que si grita o algo de eso, no. Aparte que era un lugar que estaba como oculto porque estaba todo tapado con gramilla, lo que, o sea, ahora con toda la humedad que hay, la forma que ha llovido, o sea, está la gramilla alta y no se ve.